Va a entrar a jugar la selección colombiana de fútbol. Sí, todos los jugadores entrando ahí a la cancha. Falcao con su brazalete de capitán. Y al verlo, el árbitro le señala el brazalete y le dice, ¿usted es el capitán? Y Falcao mira así el brazalete y le dice, no, me lo puse para tomarme la atención. Partido entre la selección colombiana de fútbol y la selección de Venezuela. Minuto 38 de la primera parte. ¡Falta! Se va a cobrar un tiro libre cerca al área. Lo va a cobrar James Rodríguez. El técnico de la selección venezolana le dice, ¡ey, chamo! Mire, tiene que ubicarse, usted sabe, ¿no? Hágame la barrera ahí. ¡Pero vale! ¿Por qué se voltean? Imagínense, no quedaron mirando a James, sino se quedaron mirando al arquero de Colombia así. Y le dice el técnico, ¡vale! ¡Tienen que voltearse mirando a James! Y les dice los de la barrera al técnico, ¿qué quiere, vale? ¿Que nos perdamos semejante golazo? ¡No, señor! ¡Queremos verlo! A ver, patea, James, patea. Ingresa Zinedine Zidane a un restaurante en Madrid, España. Atendido en esta oportunidad por un paisa. Ya sabe ustedes lo que los colombianos amamos a Zinedine Zidane, ¿no? Sí, sí. Justo se sienta en la mesa, viene el mesero paisa y le dice, buenas caballero, a la orden. ¡Uy, ya, ya! Quisiera por favor que usted me atendiera hoy y me diga, quiero comerme una buena carne asada. Con mucho gusto, el calvo. Una carne asada. Óigame, ¿y de vino? ¿Qué va a tomar de vino? Y dice Zinedine, ¡oh, yo quisiera un gran reserva! ¿Cuál me recomienda? Y le dice el paisa, ¡a James, infeliz! Si sabes de fútbol, entonces podrás responder, ahora que estamos hablando de Zinedine Zidane, podrás responder a esta pregunta, ¿no? Pregunta, pregunta, pregunta. ¿Los franceses dan cabezazos? ¡Sí dan! Cuando empiezan las eliminatorias al Mundial, empiezan los problemas matrimoniales, ¿no? Porque los hombres solemos concentrarnos mucho en los partidos de fútbol. Estamos con la liga local, fuera de eso con la Champions, fuera de eso con la Copa Libertadores y ahora vienen las eliminatorias. En pleno partido, ¿no? Termina Colombia, Venezuela, señoras y señores. Viene la esposa ya cansada de que el tipo se la pasa todo el tiempo viendo fútbol y le dice, amor, amor, papi. Yo creo que tú estás exagerando mucho con ese asunto del fútbol. Amor, me has hecho falta. Y él le dice, falta, pero si yo ni la toqué, juez. No es por chicanearles ni por fanfarronearles, pero bueno, aquí les quería compartir esta foto. Porque algún día compartí mi vuelo con este señor y tuve la oportunidad de enseñarle algunas de las prácticas y tácticas del Atlético Bucaramanga. Por eso hoy en día la selección está como está. Bueno, sigamos con los chistes. ¿Recuerdan ustedes el partido entre Brasil y Colombia? Sí, Mundial de Brasil. Sí, sí, sí. Partido para el olvido, ¿no? Sí, para el olvido. Le anularon el gol a Yepes, nos encendieron a punta de tarjeta, pitando, faltas. El árbitro bastante cargadito, sí. Pues imagínense, luego de este partido se conoció una grabación, una conversación que hubo entre un delantero de Brasil y el árbitro de ese día. El delantero de Brasil le decía, más cosas que grande, sé por qué no ayuda un poco más a la selección de Brasil. Y dice el árbitro español, pero ¿cómo? Pero ven acá, ¿qué pasa? ¿Cómo me decís que no os he ayudado, Que pité el gol en contra, lo anulé, el gol de Yepes, que no lo hice efectivo, Y era gol de Yepes, Era gol de Yepes, pero lo anulé. Pero que inclusive estuve sacando amarillas a diestra y siniestra a todos los jugadores de Colombia. Pero que cada vez que se juntaba James y que se juntaba Cuadrado, yo pitaba la falta, me inventaba alguna cosa. ¿Qué quieres que hubiera hecho más? Y le dice el delantero de Brasil, por la plata que la estábamos pagando, hubiera cabeceado el centro que le mandé. Le ofreció disculpas, le pidió perdón el delantero de la selección colombiana de fútbol al técnico. Le dice, ay, querido técnico, perdóneme, perdóneme por haber cometido ese autogol.
pero usted también debe entender que un futbolista en cualquier momento de su vida deportiva comete un autogol. Y le dijo el técnico, sí, pero no de chilena como el que usted acaba de meter, imbécil. No voy a entrar en detalles, pero se han dado cuenta que en el fútbol hay futbolistas que tienen apellidos muy raros. Sí, 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 sí. ¿Ustedes se imaginan que en alguna oportunidad existiera un futbolista apellidado Cariño? Sería muy chistoso, ¿no? Los locutores diciendo, ahí está revolcándose el jugador en el césped, pero ha sido falta de Cariño. ¡Vivan los chistes tontos! Exagerando el tipo porque se la pasaba viendo la Copa Libertadores, la Champions, la Liga del Fútbol, no, el torneo colombiano, y ahora para colmo se la pasaba viendo las eliminatorias al Mundial. Eso, Dios mío, todo el tiempo viendo fútbol. Así que la mujer un día cansada viene y le dice, amor, ¿no crees que estás exagerando con lo del fútbol? Y le dijo él, no, yo no estoy exagerando, yo solo sigo las instrucciones del profe y... ¿Saben ustedes qué sería Messi en 45 días? ¡Messi medio! En 60 sería 2 meses, pero no saldría el chiste. Antes de que ustedes abandonen este canal, no se les olvide que tienen que dar me gusta, suscribirse al canal para que puedan disfrutar de todas las locuras que yo estaré subiendo continuamente. ¡Búcaros! Ah, no, aquí no. ¡Vamos, mi selección!